propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Qué maravilla una vez más compartiendo con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa tradicional Conexión Vital. Vamos para los 21 años. Este año celebramos y cumplimos. No lo hemos podido celebrar todavía, pero cumplimos 20 años. Vamos para los 21 el año entrante y ojalá ya después de pasar esta tormenta podamos ya celebrar con ustedes y con una gran programación que queríamos hacer este año y que las cosas se han ido aplazando, se han ido aplazando. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos en Conexión Vital, en directo desde Manizales y siempre buscando alternativas para mejorar nuestras condiciones de vida, para mejorar nuestra calidad de vida, para conocer este vehículo maravilloso que es nuestro cuerpo humano, pero también guardando un equilibrio con la parte interna, con lo de adentro, que es lo más importante. Nosotros solo prestamos atención y eso eventualmente a lo físico, al cuerpo, que podemos tocar, pellizcar, en fin, pero no le prestamos atención a lo de adentro, al alma, a la parte energética, a esa gran capacidad que tenemos nosotros como seres de luz, y eso pocas personas lo entienden. Bienvenidos a Conexión Vital, doctor Jorge Enrique Rojas, ¿qué tal? Gracias, Iván. A todos ustedes mil gracias por estar con nosotros. Hoy será tema libre para responder todas sus inquietudes. Recuerden que la finalidad nuestra no es resolver o reemplazar una consulta médica, queremos dar un acompañamiento y una orientación. Y yo los invito para que revisen en Facebook y en Instagram, doctor Rojas, donde estamos los sábados también haciendo diferentes temas. Este tema pasado fue de cistitis, muchísimas preguntas y sobre infección urinaria, automedicación y demás, para que ustedes puedan revisar este tema, como todos los días que tratamos de hacer educación y prevención. Hay personas que definitivamente lo marcan ahora en la vida, ¿no es cierto? Y el perfil de quien vamos a presentar aquí ahora, yo la conozco desde hace mucho tiempo y he estado con usted en las buenas y en las malas. Ajá. Es Damaris. Ah, qué bueno. Una de las personas que empezó con nosotros en nuestro Parque de la Salud. Pues a mí me gusta mucho compartir el personal que trabaja con nosotros. Diario almuerzo con una persona que trabaja con nosotros, una persona diferente, siempre. Y disfruto mucho y amo mucho las personas que apoyan todo este proyecto que estamos llevando a cabo y que mejor que hacerle un homenaje a Damaris, que al lado de mi hermana Marta iniciaron conmigo en los Parques de la Salud. Veámosla. Maris Loaiza González, trabajo en el Parque de la Salud Manizales y soy la persona encargada de recepción. Yo estoy en recepción cuando el paciente sale de la consulta. Yo estoy ahí para orientar al paciente cuando salen, para explicarle lo de los productos y qué deben de comer ese día y qué no deben de comer, según las instrucciones del médico y cómo deben de tomar los productos. Del Parque de la Salud me gusta todo, me encanta estar con mis compañeras, me encanta compartir con todos ellos, con los médicos, aprender de cada uno de ellos, me encanta todo lo natural, todo lo que tiene el parque, me encanta todo, todo. Damaris es una mujer muy hogareña, muy trabajadora, muy responsable de todo lo que hace, tanto en su trabajo como en el hogar. Me encanta la unión familiar, me encanta trabajar en equipo. Cuando en mis tiempos libres me encanta estar con mi familia, compartir con ellos, salir a pasear. Bueno, me siento muy feliz de pertenecer al Parque de la Salud Dr. Rojas. Tengo una historia muy linda que contar. Pues la verdad, yo hace 22 años trabajo con el Dr. Rojas, he visto que es en la empresa. Yo empecé con el Dr. Rojas desde que era Centro de Medicina Alternativa, en la 20. Mis profesores para mí fue doña Martica, Marta Isabel Rojas y el médico.
Ellos fueron mis profesores y me siento muy orgullosa. De ellos he aprendido mucho. Y yo empecé con él desde que mis niños eran muy pequeños. Y para mí es un orgullo muy grande saber que mis hijos ya pertenecen a la empresa, que mi esposo trabaja en la empresa. Entonces, me siento muy comprometida y amo la empresa, amo el Parque de la Salud, amo todo el equipo médico, todo lo que me rodea. Para mí es un orgullo, es una felicidad llegar a trabajar al Parque de la Salud y vivo muy agradecida con todo. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido en el Parque de la Salud y todo lo que me rodea acá. El mensaje que yo quiero enviar a todos es que visiten el Parque de la Salud. Se van a ir enamorados del parque, de los profesionales, porque son son médicos muy buenos, que quieren que el paciente esté bien, que cada día, que el paciente no llegue enfermo, que llegue aliviado para que no tenga que más adelante pagar exámenes más costosos o algo más costoso, porque va a llegar aliviado a un sitio maravilloso para estar bien. Qué bueno, qué bonito resaltar la labor de esas personas que tras bambalinas, digamos, hacen una labor muy importante. Sí, la verdad es que yo siempre he dicho que es imposible uno armar un equipo solo. Y nuestro eslogan es que cuatro ojos ven más que dos. Y Damari ha sido también mis ojos en el Parque de la Salud, y ella ha sido un aporte muy linda porque empezó de aseadora y ya es quien maneja el Parque de la Salud en la Florida al lado de Johanna. Y ver uno crecer las personas y ver ese compromiso, una mujer que tiene claro que 2 + 2 = 4 y que el reloj poco le interesa, que está comprometida con los pacientes. Y eso es lo que a uno le llena de alegría, ir a trabajar, y el abrazo de entrada y el abrazo de salida lo llena uno de energía. Gracias, Damaris. Vamos a empezar con las preguntas que están en Facebook Live, la cuenta Doctor Rojas. Esta es de Carla Martínez. Y dice, por favor, me colabora, ¿qué productos suyos puedo tomar para bajar las transaminasas? Bueno, lo primero es muy importante que todos ustedes entiendan cómo el cuerpo nos habla a través de los exámenes de laboratorio. Y nosotros tenemos unos elementos que el cuerpo produce cuando hay fallas en alguno de los órganos. Ah, que falló el riñón, creatinina. Ah, vamos a ver cómo está nuestro hígado, entonces bilirrubinas, fosfatasas, transaminasas y demás. Pero más que buscar con qué bajarlas, es descubrir por qué se le subieron, qué tipo de alimentación tiene, en qué condiciones está su hígado. Hay que hacer una ecografía, que es tan importante para uno poder evaluar el hígado, a veces una tomografía, resonancias, y con eso uno ya empieza a determinar por qué se le pudieron haber subido. Intoxicación por medicamentos, estreñimientos, problemas de traumas, infecciones como hepatitis, problemas obstructivos por cálculos, bueno, diabetes. Yo creo que el tema de la práctica médica no es qué me tomo para, sino por qué lo tengo en tales condiciones. Y eso es la finalidad nuestra y por qué hacemos medicina integrativa, holística, funcional, china, ayurveda, todo, descubriendo el origen. Yo le aconsejaría más una consulta médica. Recomendaciones a continuación de los productos naturales, Doctor Rojas, y un consejo también contra la obesidad. A continuación aquí en Conexión Vital. Natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Bien.
Bien, seguimos aquí en Conexión Vital. Vamos a ver esta pregunta en la pantalla de alguna de tantas personas que comparte con nosotros este programa. Gladys Rueda Castillo, tengo 53 años. Tengo papiloma humano, lo tengo en tipo 1. ¿Qué me aconsejas? ¿Si me saco la matriz o un tratamiento? Qué buena pregunta. El virus del papiloma humano es una enfermedad infecciosa viral que afecta a nivel del cuello del útero. Gracias a los exámenes ginecológicos, que ojalá siempre, por favor, yo siempre les digo a ustedes, así las EPS les digan que no. Porque es que el negocio de las EPS es economizar la platica para que les quede hartas ganancias. Entonces, para ellos es mejor hacer una citología y chao, a lo que debería realmente llegar el examen ginecológico. Citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica. Con una citología tengo. Ustedes saben la cantidad de mujeres que se nos están muriendo juiciosas cada año con la citología. Y se mueren de cánceres en los ovarios, en el útero, porque el examen fue incompleto. Una citología, mire, una citología. Y esto no, incompleto. EPS. No es más barato hacer esto completo que tratar un cáncer que vale millones y millones. ¿O es que el negocio es tener una señora con cáncer? Es una reflexión. La señora tiene un virus del papiloma. Hay que tipificar qué virus es, porque hay muchos virus del papiloma. Y hay que poder ponerle el apellido a ese virus, porque hay unos que son cancerígenos, muy pocos afortunadamente, y otros que no son cancerígenos. Ahora hay que mirar el estado de inflamación del útero, la parte allá, mirar que no esté muy deteriorado, muy inflamado, porque inicialmente uno puede hacer una conización, que es quitar el pedacito de útero, o en muchos casos ya avanzado hay que quitar el útero entero. Definirle por televisión si se quita o no el útero, eso se lo define el ginecólogo o ginecóloga. En nuestros parques de la salud nunca, nunca haremos una citología sola. El programa de ginecología en el Parque de la Salud es citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica. Y eso es lo que se merece una mujer. Bueno, esta pregunta es de Pilar Henao. Doctor Rojas, me gusta ver su programa. Me gustaría que hablara sobre la urticaria con angioedema. ¿Cuáles son las causas y tiene cura? Y también, ¿por qué la proteína C se altera? Estoy padeciendo esto hace 9 meses... y aún no sé qué me produce esta urticaria. Bueno, vamos a hablar de un poco, porque hay un producto que se llama Urtica, que nosotros manejamos, y ustedes lo ven ahí en las notas de salud. La urtica viene de la ortiga, ¿no? Todos han visto que ustedes se pegan con ortiga y se brotan y les pica y se ponen colorados y demás. Digamos que eso le sucede a muchas personas sin necesidad de esa pringamosa, de esa ortiga. Entonces les pica, les arde, les molesta, en fin. ¿Debido a qué? Ahí sí empieza la historia clínica. ¿Cuál alimento? Le da edema, angioedema, se le produce como que se brota, se pone así grueso. ¿Y por qué se aumenta en el examen de sangre la proteína C reactiva? Porque está haciendo un proceso como respuesta a algo, el contacto con algo, puede ser el níquel de la fantasía, o del reloj, puede ser el esmalte, unas alergias por esmalte terribles, o a los productos para maquillarse, a los alimentos, el mismo estreñimiento lo puede causar, los tintes del cabello, la ropa, la licra y todas esas cosas que se ponen, los protectores, plástico y algodón, y muchas más cosas pueden causar ese tipo de reacción. Por eso hay que empezar. Detergentes. Mire todo lo que ha salido de esa pregunta. Conclusión, una historia clínica para poder bregar a quitar lo que le causa eso, porque ella podrá estar diciéndome, mándeme un medicamento para eso. ¿Yo qué me gano con mandarle un medicamento que los hay muy buenos? Si va a seguir en el contacto o en el contacto o en el contacto de cualquier cosa, no tiene sentido. No, no tenga contacto con eso, con este alimento, y solito el cuerpo se va a aliviar. Javier Ardica, doctor, ¿cómo explica que la tensión en tierra caliente se desaparece
Y en Bogotá, altísima, llevo 20 años con tensión, muy alta, tengo 59 años. Eso, voy a tener este modelo acá. Bueno, entonces con este modelo yo les voy a mostrar el corazón y ya ustedes van a poder entender por qué, gracias Iván, porque el tema de cuando estoy en calor, cuando estoy en un clima caliente, se me mejora la presión arterial y muchas cosas, pero cuando estoy frío, me aumento. Generalmente el calor está a un nivel más cerca al mar. Entonces las personas que están en Cartago, en Cartagena, en el Chocó, que están a menor altura, menos presión. Pero si yo subo al Nevado, yo siento que la presión de aire me está apretando, se me tapan los oídos y yo me siento así apretado. Cuando tengo calor, hay vasodilatación. Sí, cuando yo tengo calor, se me abren todos estos vasitos. Entonces, le quito presión a la sangre que está dentro de los vasos, porque aquí estoy coloradito y coloradito, entonces tengo sangre regada por todas partes. Pero cuando tengo frío, que ustedes dicen, y tengo como los pelitos parados y tal, entonces lo que hago es que toda la sangre me la llevo al sistema vascular. Y esto hace que tenga más presión y el corazón tenga que latir más fuerte. Por eso las personas que sufren de hipertensión mejoran cuando tienen contacto con el sol, con el calorcito. Es muy importante que las personas, o sea, hay un tratamiento que se llama hipertermia, es calor. ¿Para qué? Para descansar. Y no descansa únicamente el corazón, el riñón descansa. Ojalá ustedes puedan hacer una inversión en sus casas y tener un baño turco para que hagan vasodilatación y suden más. Julieta Ramírez, mi consulta es para saber qué puedo tomar o qué examen hacerme. He tenido una tos seca hace ya más de 8 meses. He consultado primero, empecé tomando loratadina y no me sirvió, me enviaron una radiografía de pulmón, salió bien, sin evidencia de tumor o algo así. Después de eso me enviaron un tratamiento con inhalador, pero tampoco me ha servido. ¿Qué me recomienda? Bueno, ahí volvemos al tema de la piel ahora. No, que es que tengo una urticaria y se me hincha la piel y demás, y me han mandado X medicamento y necesito otro mejor porque no me alivio. No es que no le hicieron la historia clínica completa. No es que hay colegas que le dicen al paciente, dígame una o dos cosas de las que tiene. Perdone, uno estudiar 10 años para eso. Ahora, el mismo cuento, mucha tos. Y ha tomado loratadina. La loratadina es como lo que ustedes llaman un antihistamínico. Pero no le quitaron el cerdo. No le quitaron la leche y no le quitaron el azúcar. Tómese un antihistamínico, pero coma histamina. No es lógico que lleguemos a esto. Entonces, sugerencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es primero descartar la principal causa de tos que existe en el ser humano. Y esa principal causa de tos se llama reflujo gastroesofágico. Se me devolvió, se me devuelve el alimento. Entonces eso me irrita las vías respiratorias. Y cuando se me irritan las vías respiratorias, tengo tos como mecanismo de defensa. ¿Qué es el reflujo? Como dicen ustedes, se me fue por el camino viejo. Cuando ustedes se ahogan, ay, se me fue por el camino viejo. ¿Sabe cuál es el camino viejo? Es el nuevo. Se le fue para la tráquea, por eso no respira. ¿Y cómo saco yo eso cuando me ahogo? Tosiendo, ¡ah! Y tose. Y en la noche eso se devuelve silenciosamente. Y yo en la noche no me estoy dando cuenta y me estoy como broncoaspirando. Y al otro día amaneto así. Y no puedo hablar y estoy quemado esas cuerdas vocales. ¿Y qué hago? Toser y toser. Endoscopia. Dos, sí hay que hacer radiografías de tórax. Y hay que mirar qué le desencadena la tos. Hay alimentos que desencadenan la tos. Historia clínica. Tengan muy presente eso. Cuando vayan donde sus médicos, nosotros el día anterior llamamos a los pacientes y ¿qué le decimos? Escriban un papelito todo lo que tenga. Y no le va a olvidar nada. Porque es que es la única manera. ¿Cómo hago yo una obra de arte? Pues con todo. Pues con tres rayones, ¿cuál obra de arte? Eso es lo que es la historia clínica. Hablando de alimentos, ¿por qué no hablamos de este? Vegan Protein, es un producto nuevo, natural, de la marca Dr. Rojas.
una proteína vegana. Bueno, ¿saben por qué yo les quiero mostrar este producto? Porque hemos visto las consecuencias de las proteínas generalmente que utilizan en muchos gimnasios. Unas proteínas, unos paquetados, pues medio bulto. Pues. Sí, grandísimo. No, una exageración. Pero va a ir uno a leer los componentes y uno dice, ¿y por qué tan acuerpado? ¿Y por qué van y consultan por problemas sexuales, disfunción eréctil, pérdida de la sexualidad o disminución del tamaño de los órganos sexuales? ¿Le echarían agua bendita a esa proteína? Ah, no, lean. Para yo no venir aquí a criticar otra, simplemente lean. Es mejor quedarme callado para que después no digan que... Simplemente ustedes van a leer y todos los componentes que tienen. ¿Te recuerdan los deportistas nuestros de tenis que salieron positivos en doping? ¿Qué le estaban aplicando a esas vacas y el pedazo de carne que ellos se comieron? ¿Qué le están poniendo a muchas proteínas? Esta es una proteína vegana que tiene quinoa, chía, amaranto, maca, espirulina, moringa, arveja, lenteja, tiene cacao, tiene avena. Una cucharada tiene aproximadamente 20 gramos y si la combinan con el vegetamil y una fruta, pues ahí tienen un elemento nutricional maravilloso. O ahora un aceite que utilizamos nosotros que se llama Active Oil, que es un aceite de cadena media, de triglicéridos de cadena media de coco. Un batido súper maravilloso. ¿Y las personas que no hacen deporte? También es que es un alimento. Porque es que usted dice, mi hijo está pegado al computador todo el día, clases virtuales, y es un flacucho. Y resulta que es que no está consumiendo buenas proteínas y buenas calorías. Ahí los van a tener con este producto. Antes era el vitamín, pero la gente creía que vitamín era un paquete de vitaminas. Y entonces lo hemos cambiado, lo hemos transformado ciertos elementos y ahora lo consiguen como vegan protein. Perfecto. Ya lo pueden ubicar entonces en los puntos de venta de productos Dr. Rojas en todo el país. Hagamos este otro paréntesis para conocer de cerca más los productos naturales y las recomendaciones que el Dr. Rojas en su Parque de la Salud siempre nos ofrece. Muy bien, seguimos con las preguntas que llegan en muy buena cantidad en el Facebook Live, la cuenta Dr. Rojas. Juancho Mondragón. Doctor, lo felicito y agradezco por su trabajo. Me saluda a mí, muchas gracias. Ilústreme, doctor, por favor, con la dieta de mi bebé de 7 meses, ¿qué cosas no debo darle y cómo podría suplir sus necesidades sin darle carne? Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Pues sabe que está en el momento preciso de no cometer errores. Aunque se recomienda los primeros 6 meses, 7 meses. Claro. Pero bueno, total, nunca es tarde. Pero yo lo que le quiero decir es que entre más temprano nosotros nos empecemos a cuidar, la salud va a ser mejor. A mí me da mucha tristeza porque a veces yo voy a dar conferencias a gente joven, universidades y demás, y uno escucha por ahí, de algo nos vamos a morir, porque están aliviados. Pero cuando yo voy al hospital a pasar ronda, como estuve ayer toda la mañana en el hospital de Caldas pasando ronda a unos pacientes, la gente no está diciendo allá, ay, de algo me va a morir, hágame algo para que no me muera. Eso que usted está haciendo es prevención. A un niño, por favor, de esa edad, tengan claro, no empiecen a darle dulces, no le den juguitos de caja. Tiene un colorante que llama E35, que es perverso para el ser humano. Yo no sé el INVIMA cómo permite que le pongan colorante a todos los jugos artificiales, sabiendo que todas las... Quitaron la ranitidina porque saben que daba productos de cáncer. Descubrieron que el Dolorlec tenía meloxicam o analgésicos químicos. Y se hacen la vista ciega porque le echan colorantes a estos alimentos que saben que son cancerígenos. Entonces, nada de dulces. Y lo otro, nada de leche. Yo sé que muchas personas, ¿saben que tuve una pediatra en estos días? Grabé un programa con ella y ella ha tenido problema cuando le quita la leche a los pacientes y a muchas personas. La doctora Sandra Jimena. De Cali. De Cali. Porque la gente
le han echado un cuento que yo no lo he encontrado en ningún libro. Es que está en crecimiento y desarrollo. Dele leche. Señora, tome leche para evitar la osteoporosis. ¿En cuál libro? ¿Cuál abuelito les contó esa historia y se quedaron con esa historia? La leche es maravillosa para un ternero. Y la leche materna, maravilloso para un niño. Pero le quitamos a la leche materna a un niño y se lo pegamos a las tetas de una vaca. Un animal de 400 kilos que produce leche, que tiene 3 estómagos. Bueno, nada que ver con el ser humano. Y ahí empieza el viacrucis de las mamás. Y empiezan las alergias, y empieza el estreñimiento, la diarrea, y empiezan los brotes, y empieza esto, y empieza de todo. Y empiezan a darle medicamentos. Y los médicos a mandarle medicamentos. ¿Sabe que pasé una angustia ayer pasando ronda en el hospital? Me decía uno de los pacientes, doctor, estoy cansado de que me traigan café con leche. ¡Café con leche! A un paciente estreñido, a un paciente con abscesos, con heridas postquirúrgicas, enfermos, postrados en la cama, café con leche. No, perdóneme, eso no es justo, pues. Raya con la ignorancia. Pues de pronto en una cafetería, pero en un hospital. Más pan blanco. Hace 3 días no doy del cuerpo y coge el ayuno. Pan blanco con queso o mortadela y café con leche. Y les dan unos juguitos con azúcar. Total. Azúcar. Entonces, qué chévere esa pregunta que nos hace. Trate de no darle lácteos. Leche no es leche, es leche, queso, yogur, cumis, leche en polvo, leche lactosada, alpinito, crema de leche y todo lo que tenga leche. Y trate de no darle azúcar dulce. Obviamente enlatados y embutidos, pues eso no es comida. ¿Y para reemplazar la carne? Frijol, lenteja, habichuela, garbanzo, blanquillo, frutos secos a excepción del maní, todo. Macadamias, nueces, almendras, marañones, nuez pecana, semillas de calabacín, semillas de soy, de girasol, ajonjolí. No, pues, la lista, moringa, espirulina y dele huevo, maravilloso el huevito. Y pescado, si es del caso, trucha, ojalá peces de agua fría. Pero pues, es que todos nos quedamos que proteína, carne. Ahora yo tengo médicos funcionales que dicen, yo como carne una vez a la semana, pero yo los he visto cuando comen carne. Y no se la comen con papa, arroz, yuca y arepa y patacón. Se comen su buena carne con una buena ensalada. Porque la ensalada es el carrito que le ayuda a que se lleve esa carne rápido y que no lo inflame. Pero cuando usted se la come con eso y se empuja un postre, usted queda que... Y papitas fritas. No, total. Entonces llega el proceso de la enfermedad. ¿Es con cuál acompañante? Bueno, vamos a una llamada, vamos a integrar la línea 018127222. Alba en Cali, bienvenida, Alba. Buenas noches, muchas gracias. Me diagnosticaron hace un mes gonoartrosis en mi rodilla izquierda. Entonces yo quería saber, yo la semana pasada escuché que el doctor hablaba con un médico de España por esto de la frutoterapia. Quiero saber qué sería bueno para mí. Mi articulación ahí, porque ando con un bastón y mucho dolor, y entonces el ortopedista me dijo que pues quisiera terapia y tomar acetaminofén si me dolía, pero pues imagine yo qué puedo hacer allí. No, terapia y acetaminofén. Y también quiero saber si la vitamina que presentaron ahora la pueden tomar niños, un niño que va a cumplir 3 años ahora, si todos quienes pueden tomar de esta vitamina. Gracias. Ok, muchas gracias. Realmente hay una leche que se llama Vegetamil que nosotros lo estamos dando a los niños desde meses. Ahí tengo un gran televidente, Alejandro, que está ahí con Adriana González. Y como a él muchos niños les dan desde pequeñitos el Vegetamil y ya, súper, no tiene problema. También le pueden dar el vitamín, no tiene ningún problema. Proteína, lo que tanto hiciste el doctor Jaramillo, a los niños también hay que darles proteínas. Usted tiene un problema que se llama gonartrosis. Y es eso, esa imagen que estaba en pantalla ahora. Cuando miro así es porque tengo el televisor ahí a mi lado de mi cabeza. Eso es, mire, lo de la izquierda, sano. Lo de la derecha, ahí donde está nuestro traductor querido Sebastián, tan lindo que hace el esfuerzo a la velocidad que hablamos de traducirnos a nosotros, Sebastián, gracias.
de llegar a todos ustedes con estos mensajes a través de sus manos. Y ahí donde está él, ahí dice menisco dañado y arriba cartílago dañado y todo eso se desbarata. ¿Por qué? Porque hay un proceso degenerativo. Vuelvo a la leche. ¿Sabe quién ayuda a dañar eso? La leche. Produce la beta-lactoglobulina que destroza los condrocitos. Miremos ahora si esta rodilla. Los cartílagos, que es esto azulito que vemos acá, eso azulito, son cartílagos compuestos por colágeno y condrocitos, esto. Esto lo deteriora mucho los lácteos, pero también el sobrepeso. Entonces, mire, esta articulación me la amplían un poquito, Oscar, que se da más grande toda. Esto que ustedes ven acá es como el chasis nuestro. Entonces, yo tengo acá todo el chasis. ¿Y qué pasa? Esto fue hecho para soportar tantos kilos. Pero, si yo a este amortiguador que se llama cartílago le pongo sobrepeso y yo apachurro esto y lo apachurro, pues aquí no le entra sangre. Hagan carrizo 2 horas, párense y caminen, no le entró sangre. Entonces tienen que bajar de peso para que esto se amplíe y le llegue comidita a esto. O si no, esto se va a morir. También puede estar relacionado con factores inmunológicos, que nuestras defensas lo ataquen, por procesos infecciosos. Ojo con la amigdalitis. Ahí también tengo grabado en Facebook e Instagram, que hice un programa sobre amigdalitis, para que lo tengan muy presente, cómo esto afecta mucho las articulaciones. Y ya, pues, actividad física y malos zapatos y demás, todo eso va a afectar. ¿Qué hacemos nosotros? Perdóneme, ¿cómo es que le dicen? Tome acetaminofén y haga ejercicio, o haga terapia. Muy bueno que haga terapia, pero esto no se maneja con acetaminofén. Esto se maneja con buena alimentación, con un buen colágeno. Ahí tienen ese que es bien económico, el biocolag. Lo deben de consumir también con cloruro de magnesio. Entonces, cloruro de magnesio en cápsulas también. El biocolag. Y nosotros a estos pacientes le hacemos un tratamiento autólogo. Es decir, auto es mío. Con mi sangre, le hago un tratamiento a mi sangre, saco el plasma y se lo inyecto aquí. Plasma rico en plaquetas. Con ozono. Y eso nos ha dado un resultado maravilloso. Cuando la persona ha avanzado mucho, hay que hacer cirugía. Por eso la radiografía, la resonancia, evaluación, laboratorio, ya definimos el tratamiento. Gracias a todas las personas que están en Facebook, como siempre, pues es una maravillosa compañía y el aporte muy importante de parte de ustedes con todas las preguntas que ayudan también a que esas preguntas que contesta el doctor Rojas o que responden también los médicos de los parques de la salud, pues le va a servir a mucha gente que está conectada para que también puedan orientarse a través de esas respuestas. Vamos a estas otras notas de salud aquí en Conexión Vital. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Muy bien, aquí está María Mónica García conectada y la pregunta de ella es: tengo 24 años, actualmente 3 cálculos renales vistos en una ecografía. ¿Qué me recomienda usted para poder eliminarlos? Bueno, uno puede decir que va a eliminar pues algo con algo es muy difícil, porque cada persona es individual. Se ha hablado del ajo, se ha hablado del apio, del vinagre. Nosotros tenemos un vinagre que es con alcachofa, sidra y manzana. Es el único que tiene estos 3 componentes. Hay un producto que se llama arenaria en la homeopatía, pero más que uno buscar con qué yo puedo botar esos cálculos es qué tamaño tienen y en qué parte están ubicados. La ecografía es muy importante porque uno puede tener el cálculo, pero también puede tener el riñón hinchado. Se llama hidronefrosis, gravísimo, muy grave. Entonces, por favor, quienes tengan cálculos, ecografías para definir
en dónde y en qué tamaño y cómo está el riñón. Bueno, el fin de semana o la semana pasada se hizo una activación de marca de parte de productos Dr. Rojas en el Centro Comercial Fundadores de Manizales. Veamos esta nota. Limpio mis uñas, abro el candado. Sin duda son muy hermosas, valientes, siempre calorosas. No importa que hay veces su genio se altere, pero está clarito ya quiénes son. Mujeres, manifestación del amor, yo. No importa que hay veces se altere un poquito su humor. Mujeres, por ser el picantico, generan amor, placer, rabia y de todo un poquito. Sigue adelante, preciosa. Esta pregunta es de Andrea desde Medellín. Tengo una sobrina de 2 meses, lleva 5 días sin dar del cuerpo. Le han cambiado la leche varias veces y se pone peor. ¿Qué le podemos dar para que dé del cuerpo? ¿Y si le puedo dar el Vegetamil? Píntele pues, tiene estreñimiento y le han cambiado 5 veces la leche. El problema, pues primero gravísimo. Pues un nene, un bebé pues sin 5 días, sin dar del cuerpo, está en un serio problema de salud. Y creen que cambiándole la leche, entonces le cambio esta fórmula por otra fórmula y por otra fórmula, pero se le olvide que es que este es un hombre industrial, este es un hombre industrial, es otro nombre industrial. Y abajo, ¿qué dice? Leche de vaca. Le cambiaron el nombre. Cualquiera, es una leche de vaca. Está haciendo una intolerancia a la leche. Claro que le puede dar el Vegetamil, pero a esa niña hay que empezarle a dar ya probióticos. Hay que empezarle a dar un alto contenido en fibra. Hay que remojarle chía, por ejemplo, y darle remolacha, darle ciruelas, darle aceitico de oliva. Hay que ablandar, limpiar eso. Inclusive cuando tiene mucho estreñimiento, yo lo doy enzimas digestivas como el sacrotina aloe. Pero eso no es de... A ver, ¿cuál leche es milagrosa? Tranquila, no importa el nombre que le pongan, abajo dice leche de vaca, no se va a aliviar. Claro. Miriam López, buenas tardes, doctor. Tengo un niño de 10 años, le duele muy seguido la cabeza y se le viene la sangre por la nariz. Él es de muy mal genio. Yo lo llevo al médico, solo le hicieron un examen de sangre para descartar anemia. Y el examen le salió bien, entonces no le mandaron ni medicamentos ni más exámenes. Bueno, muchachos, acá. Dolor de cabeza, ¿no? Este dolor de cabeza puede tener muchas causas. A los niños también se les sube la presión, tengan cuidado eso. O los niños pueden tener procesos infecciosos virales que hay que descartar con pruebas de laboratorio. Puede que él tenga un proceso inflamatorio acá. Habría que preguntar si ese niño nació por cesárea o no, porque la cesárea tiene que ver con los dolores de cabeza en los niños. Y lo otro es que tiene mucho sangrado nasal. Hay que evaluar qué pasa acá. Muchas personas, cuando tienen problemas de sangre circulatorios, esto descongestiona por acá,
Por eso cuando sangren por la nariz es mejor dejar sangrar un rato, porque cuando no sangra por acá, puede sangrar por acá y le da un derrame cerebral. A veces estos sangrados por acá o en una úlcera varicosa y hasta la misma menstruación es un mecanismo de defensa de algo que pueda pasar acá. En este niño, pues habría que hacerle una evaluación muy importante de todo su historia clínica y de poder descartar otras patologías de por qué está haciendo dolor de cabeza. No sabría decirle pues por qué tiene el dolor de cabeza, pero sí le puedo decir que con un buen examen clínico y examen de laboratorio, uno puede hacer el diagnóstico y tratamiento. Laura García, doctor, mi bebé tiene 2 años y medio de estatura, está en la línea más baja de la curva. ¿Qué suplemento puedo darle? No le doy lácteos, ni carnes rojas, ni azúcares. Tiene una opción, de, como decíamos ahora, darle esta proteína. Esta es una proteína vegana, que es el Vegan Prote. Esta puede ser una opción. Y darle grasa. ¿Cuál grasa? No es manteca, ni empeña, ni margarina, ni nada de eso. Por ejemplo, usted le puede dar un aceite que hemos sacado nuevo al mercado, que se llama Aptiv Oil. Ese le va a ayudar a mejorar, porque es grasa, necesita grasa. O le puede dar ghee, o simplemente dele aceite de oliva, o aceite de coco, o de aguacate, o de uva. Pero hay que darle 2 cucharaditas al día de aceite, dale el Vegetamil, dale esta Vegan Protein, y esto le va a ayudar mucho. Y que no le falte frijol, lenteja, habichuela, garbanzo, blanquillo, quinoa, chía, amaranto, todo esto. Este es uno de los aceites que le puede servir a usted para ese problema. Nubia Consuelo, doctor Rojas, muy buenas tardes. ¿Qué puede producir el vértigo? Tengo a mi mamá que lleva sufriendo hace 7 años de esa enfermedad. El vértigo es un tema bien difícil, porque todo el mundo dice vértigo oído, ¿cierto? Es que yo siento aquí algo en el oído y perdí el equilibrio, este es el centro del equilibrio y entonces yo puedo tener un problema acá. Pero eso que puede estar manifestado a nivel auditivo, hay que descartar que tenga un problema odontológico, que tenga un problema a nivel cerebral, que tenga un problema a nivel cervical. Ojo con esto. Que estos problemas acá dan unos vértigos. Y otra cosa que da vértigos, el bruxismo, la articulación temporomandibular, ojo con esta articulación que queda acá. Abran la boca y miren a ver si esto les chasquea, si como que se desarticularan. ¡Ah! Eso sí que afecta. Entonces, no es vértigo Jingo Biloba, no, es vértigo buscar el origen para poder hacer el tratamiento. Las quelaciones son muy buenas en estos casos. En la celebración de los 30 años de Manimés el año pasado, pues se iba a rifar el carro en abril de este año. Se aplazó pues por cuestiones que todos sabemos. Entonces vuelve la feria del 30 a partir de este miércoles 30 de septiembre y el carro se rifará el 30 de diciembre. Pero mucha atención a lo siguiente. Esa feria del 30 de Manimés en Pereira y Manizales consiste en lo siguiente. Usted compra el primer producto a precio pleno y el segundo producto igual al primero, se le da el 30% en todos los productos. Pero hay una noticia bomba, una noticia mucho más importante, que todos los productos Dr. Rojas van a estar con el 30% de descuento desde el primer producto hasta el último. Es una locura. 30% de descuento, eso es más de lo que se compra directamente en el laboratorio por parte de la tienda naturista. Entonces, en Manimés, la locura, el próximo miércoles 30, la feria del 30, con el 30% de descuento en el segundo producto igual al primero de todas las marcas. Pero la salvedad y lo más importante es que los productos Dr. Rojas tendrán desde el primero hasta el último todos el 30% de descuento. Le va a tocar rifar 30 en carros. Manimés. ¿Qué tal? Bueno, si productos Dr. Rojas pone 29. Entonces entregan también las boletas para la rifa del carro, que será ahora el 30 de diciembre. En Manimés Manizales, carrera 22-24-24, en Manimés Pereira, carrera octava 18-67, y Manimés Esotérica, solamente con unos pocos productos en Manimés Parque Calas. Llegamos al final, médico. Bueno, felicidades, muchas gracias. A ustedes mil gracias y ojalá, bueno, las personas que quedaron pendientes de sus respuestas, todo el equipo de médicos están atentos a responderlas
y a orientarlos con todas estas inquietudes. Muchas gracias y a todos, no olviden remisión a las 6 de la mañana. Y acompáñenme también en La Ruta del Éxito, 7:30 de la noche, por Facebook Live, la cuenta Iván Jiménez Sánchez. Un programa espiritual. Felicidades, muchas gracias, bendiciones, namasté. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.